podríamos reflexionar sobre el comienzo que Enrique Tamés nos ha indicado. Hay temas de moda, pero a mi modo de ver, lo importante no es que una cosa esté de moda, sino que esté de actualidad. Le voy a dar este giro a su amable presentación para ver que las modas pueden ser algo que puede ser hasta superficial. Sin embargo, que algo esté de actualidad no es lo mismo. La actualidad es una de las características tradicionales, de los conceptos filosóficos tradicionales para expresar lo que es la realidad. Y de la realidad no nos la podemos quitar de encima. Las modas pueden ser más pasajeras, pero la realidad pesa, impele, nos urge. Y por eso el tema es de urgencia, de impelencia, de actualidad. Este es el sentido que creo que también quería decir el profesor Enrique Tamés. Y en este sentido es en el que voy a exponer en esta conferencia unos trazos, no se puede hacer otra cosa en una conferencia sobre un asunto tan complejo, pero sí unos trazos para que sigamos reflexionando juntos, interdisciplinarmente, sobre este peso de la realidad que nos impele en nuestro momento histórico, el que nos ha tocado vivir. Mi planteamiento, en definitiva, es muy sencillo. La primera cuestión sería, estamos dentro de una realidad de procesos de globalización. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es si esos procesos, con sus características, son humanizadores o no. Esto es lo que nos preocupa también desde el punto de vista de una perspectiva ética genérica en principio. Porque el ser humano es el único animal que se puede plantear este asunto. Como decía un buen clásico, Ortega y Gasset, el tigre no puede destigrarse, pero el ser humano sí puede deshumanizarse. Lo cual, aparte del juego de palabras, es una verdad profunda que nos tiene que hacer pensar para enfocar las realidades que vivimos. Y por eso, lo primero que voy a exponer introductoriamente es las actitudes que generalmente suscita esta realidad de la globalización. A mi modo de ver, hay tres posibilidades de responder que están en el común de las gentes. En primer lugar, lo más normal, cuando se habla de la globalización, sobre todo en un primer momento, había una actitud timorata, catastrofista. Esto es un desastre, ¿a dónde vamos a llegar? Esto no puede ser. Hay una segunda, que es la oportunista, la de al río revuelto, ganancia de pescadores, como se suele decir. Entonces, el listo, el más listo, es aquel que sabe situarse en esta nueva situación global y entonces saca el mayor provecho posible, independientemente de todo lo demás. Y de eso hay mucho y sabemos que lo hay y lo vemos o incluso participamos. En tercer lugar, hay una actitud que sería la que denominamos genéricamente, de entrada genéricamente, una actitud ética. ¿Una actitud ética qué es? Aunque sea levemente. Porque utilizamos el término, tampoco podemos extendernos mucho, pero una actitud ética en principio tiene que hacer frente a aquellos que piensan que es imposible tener una actitud ética, porque hay gente que piensa, y luego profundizaremos un poco más viendo algunas razones, piensa que este tipo de procesos es repelente a cualquier actitud ética. Entonces ya de entrada pues podríamos decir cerrar la tienda, ya no podríamos seguir hablando. Pero no, hay personas, grupos, intelectuales, gentes, que pensamos, ciudadanos, que pensamos que no, que puede haber una actitud ética, porque la actitud ética tiene que ver básicamente con la vida. Los procesos de globalización pertenecen a la estructuración de nuestra vida, por lo tanto, si nuestra vida nos interesa, nuestra convivencia nos interesa, pues nos tenemos que interesar, nos tenemos que preocupar y ocupar intelectualmente de esa vida, de vivir lo mejor posible en estas circunstancias. Y esa es lo que se ha dedicado la ética siempre, de cómo vivimos y cómo vivir lo mejor posible. Pero las respuestas son diferentes. Como en todas las materias que ha habido y hay en este mundo, hay diversas éticas. No es lo mismo una noción, por ejemplo, no tenemos mucho tiempo y por lo tanto simplemente tengo que poner ejemplos, no es lo mismo tener una actitud ética utilitarista que no utilitarista, o dialógica, o rawlsiana, o seniana, etc. Es decir, porque todo ello son teorías éticas. Los utilitaristas tienen un buen montón de teorías subteorías dentro de los utilitarismos. Por lo tanto, lo que tendríamos que, a continuación, ejercer es un discernimiento crítico, un debate,
acerca de las teorías mejores, teorías éticas, que son mejores para afrontarlo. Y de entrada, también genéricamente, no podemos hacer otra cosa y aún así nos quedaremos muy cortos de tiempo, no tenemos más remedio en nuestra posición, en la que yo quiero representar, que decir que lo mejor es al menos rebasar la indiferencia ante estos procesos y tomar una actitud ética de responsabilidad. ¿Qué quiere decir de respuesta? Aunque se pueda responder de maneras diversas, porque los utilitaristas de diverso género también creen estar respondiendo de la mejor manera. Y por eso hay que debatirlo. Y ya que estamos en una universidad, esto es uno de los temas más importantes, como luego veremos, en una universidad, entre los profesores, los alumnos, en la formación, porque una universidad debe formar, debe dar campo, y esto es un ejercicio más, lo que estamos haciendo, campo, eso es un campus universitario, un campo de estudio, de intelección, de debate, de investigación, de propuestas, de iluminación. Entonces, hemos de iluminar desde nuestra formación estos procesos de globalización. El paso siguiente, después de esta introducción, es el de profundizar un poco en algunos de los elementos de esta globalización. Uno, el más introductorio, es el de decir, la globalización ha venido y nadie sabe cómo ha sido, como la primavera, o la globalización es fruto de unos procesos también dirigidos, de unas decisiones. Este es un primer asunto, que luego veremos con más detenimiento, y que consiste en ver si hay algún ápice de libertad en estos procesos. Si esto tiene que ver con algunas opciones, con algunos valores, aceptables o no, pero que hay que explicitar, porque hay gente que está fascinada con la globalización y piensa que la producción, la eficiencia, la comercialización, la innovación tecnológica, la libre circulación de los capitales, todo eso son nuevos mercados y mercados financieros que son algo maravilloso, que es estupendo. Y hay mucha gente que lo escribe y lo defiende. Tontos no son, malos tampoco hay por qué pensar que lo son, por naturaleza, lo dirán con unas razones. Lo importante entonces será debatirlo, porque otros, sin embargo, piensan lo contrario, que esto ha producido y produce inestabilidad, descontrol, que la ganancia no se canaliza hacia la economía real de bienes y servicios, ni conduce a promocionar el desarrollo de los más desfavorecidos, ni de los empobrecidos, sino que al contrario, genera desigualdades, genera especulación que otros piensan que no tiene sentido, que lo único que hace es favorecer la aporofobia, es decir, el desprecio, la aversión al pobre, porque no es considerable, no tiene peso, no hace ninguna falta. Entonces, ¿cómo responder ante esto? Esto hay que plantearlo, por lo menos, porque unos y otros son gentes que, en principio, hay que pensar que tienen una lucidez y tienen una intención, en principio, favorable. Lo importante es debatirlo, no como la avestruz, simplemente taparse la cabeza y seguir adelante cada cual donde esté. El tercer elemento que yo quisiera resaltar, el tercer paso, es que esta situación de globalización ha producido un proceso de conjunto de procesos que ha acelerado lo que puede denominarse una guerra económica. Todo el mundo sabemos que el mundo en que vivíamos, por lo menos en nuestra primera juventud, por llamarlo de alguna manera, había una guerra latentemente bélica. Ahora hay guerras también, pero locales. Pero antes había una guerra de bloques, latente, explícita, y todas dependían. Esa guerra general ha ido reconduciéndose hacia una guerra económica que, a mi modo de ver, y también a título de presentación, ha conducido a un pensamiento, dada la desaparición de los grandes bloques ideológico-político-económicos, es decir, tras el cierre de la Guerra Fría, que era más caliente de lo que parece, pero, en fin, no vamos a entrar en eso, ahora hay una guerra también caliente económica de dos tipos, a mi modo de ver, por resumir. En primer lugar, de reorganización posible de las formas de economía moderna de tipo capitalista que han quedado como prevalentes y únicas. Esto no era así y ahora es así. Y en segundo lugar, la segunda línea es la de pensar si hay nuevas vías de desarrollo. ¿Qué hacer para que los procesos globalizadores puedan favorecer la consolidación de una potencial
y efectiva comunidad planetaria. ¿O es esto imposible? Y estamos en una guerra, y solamente en guerra. ¿Puede haber algo de paz en esta guerra? Este sería el planteamiento. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay que tener dos grandes lados a la hora de pensar esto, a mi modo de ver. En primer lugar, no tener una actitud bobalicona a través incluso de usos semánticos, de términos, que nos acostumbran a hablar, por ejemplo, se hizo muy famoso, que estamos en una aldea global. A mí estos términos semánticos, y lo hemos comentado estos días en los seminarios, me dan mucho miedo, porque insuflan, destilan unos contenidos que suelen ser engañadores, ni aldea ni global. A lo mejor hay jungla, que es el título que pusieron los organizadores a esto. Y es esa lucha, esa guerra, queda más identificada a través de una representación de jungla y de parcial globalidad, porque hay cosas que se han globalizado, pero otras no se globalizan. Entonces, hay que analizar más en qué consiste. Y para entrar en el tema, digo que hay dos lados que me parece que son de una importancia extrema. En primer lugar, frente a algunos que tienen una idea también excesivamente idealista, y no porque yo esté en contra de los ideales, yo creo que los ideales hay que tomárselos muy en serio. Y las buenas utopías, no el utopismo, pero las buenas utopías no las debemos perder. Pero no hay que ser ingenuos. Hay que partir de la facticidad de la realidad. Y hay que partir y empezar aprovechando los impulsos, incluso a veces los que nos parecen, desde ciertas posiciones, nos pueden parecer insuficientes y hasta a veces, hasta poder, a algunos les parece hasta repugnantes. No hay que desaprovechar nada. Ya lo decía hasta el propio Kant, que no era un ejemplo precisamente en apariencia, tal como se ha expuesto a Kant. Generalmente se le ha puesto como el idealista, y lo era, filosóficamente. Pues Kant, si se lee bien este lado, y yo lo expongo también este lado, que no se suele exponer en esta línea de aprovechamiento en el ámbito de la globalización económica, en horizontes de economía ética, Kant advertía que esos dos lados son fundamentales para enfocar la realidad. Primero, empezar por los impulsos que nos parecen más brutos. Es decir, empezar por el antagonismo. Es lo que llamaba él en una figura que denominaba técnicamente en un término que ha tenido cierta resonancia, que es la insociable sociabilidad. Todos tendemos a una cierta insociable sociabilidad. Somos sociales cuando nos interesa, pero somos insociales. Las dos cosas somos a la vez, insociable sociabilidad. Pero partiendo de ese antagonismo que, según Kant, dice que ha producido el primer paso de la cultura, y lo pongo como ejemplo precisamente porque a veces conviene tomar aquel que es el representante de la posición más contraria, tomarlo como ejemplo para reconocer. Eso pasa como con los economistas, como ayer pasaba el otro día con el profesor Hugo Fuentes. Cuando el economista te dice algo como economista y tú estás en la otra banda, dices, ah, ¿ves? El economista lo dice. Hasta el economista, ¿verdad?, que parece que tenía que decir lo contrario. Pues un Kant, un filósofo idealista como Kant, dice, hay que partir de la insociable sociabilidad, del antagonismo, de esta guerra. ¿Tenemos guerra económica? Pues de ahí hay que partir, de esa facticidad. Pero el paso siguiente también es muy importante. ¿Nos hemos de conformar o hemos de tener un horizonte más importante si nosotros pensamos como modernos, como contemporáneos, como ilustrados de algún tipo, aunque sea modalizado? ¿No hay posibilidad de perfeccionar moralmente al ser humano? Porque esta es una de las preguntas clave. Y aunque no me diera más tiempo a seguir explicando nada, voy a detenerme unos segundos en esto. Porque esta es una de las convicciones clave, una de las creencias que hemos de pensarnos a fondo todos. Si de verdad pensamos que el ser humano es y vive solo de insociable sociabilidad, de intereses, de guerra, en el tipo que sea, y nada más, entonces no nos quejemos. Si pensamos que el ser humano no es perfectible, ni individual, ni personalmente, ni institucionalmente, entonces no debemos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, como personas, como profesionales. Esta es la cuestión. ¿No es posible la perfección? Porque hay un dicho que se emplea, y cuando hay discusiones de este tipo, me lo han repetido, no hay más cera que la que arde. No sé si aquí se dice esto. Es decir, quiere decir, hay lo que hay, la facticidad es la que hay, no te hagas ilusiones. Bueno, pues eso hay que saberlo. No sea que vivamos solo de ilusiones y de ficciones inútiles. ¿O son útiles? Mi propuesta es que son útiles.
Es decir, que puede ser una posición ingenua, pero que el ser humano, y así lo muestra la historia, con sus muchas sangres, pero el ser humano costosamente parte de esta insociable sociabilidad, pero también en la era de la globalización hemos de permanecer conscientes e impulsados, motivados por estas posibilidades de diseñar y hacer funcionar eficazmente nuevas instituciones político-económicamente mundiales que tienen por lo menos un atisbo, un ápice mínimo de esa posibilidad de perfeccionamiento moral. Porque si no, aún estaríamos pues todos vengándonos. Ya sé que todavía los países, hasta oficialmente, y lo dicen, practican la venganza. ¿O no? ¿Lo practican? Y un país tiene un atentado y dice, pues ahora la venganza. Y lo dicen, además hasta lo dicen. Y después todos decimos, sin embargo, proclamamos oficialmente otro tipo de valores. Esto es lo primero que hay que desvelar, porque es que si no es el engaño continuo, es la mentira sistemática, hacia adentro y hacia afuera. Por eso hay que plantearlo muy seriamente. ¿Podemos establecer instituciones político-económicas mundiales en las que podamos dar progresos, aunque sean pequeños pasos, hacia niveles de perfeccionamiento moral, donde haya otros diseños, otros modos de interacción nacional e internacional? Si esto no se instituye, pues seguiremos. No nos podremos quejar tan fácilmente. Tendremos que ser muy realistas. Bueno, pues este sería el tercer paso. Cuarto paso que quiero dar. Esto conlleva que esta globalización tan de moda, tan de actualidad, se ha tratado desde diversos puntos de vista, económico, político, social, ideológico, estratégico, psicológico, medioambiental, ecológico. Bueno, pues nosotros nos vamos a basar un poco más en algunos de los contenidos morales, algunos de los aspectos morales. El título es este, globalización y ética. Por lo tanto, yo voy a resaltar, en la medida en que nos dé tiempo, algunos aspectos éticos que deben tenerse en cuenta explicitados en estos procesos de globalización. Porque muchas veces se utilizan, pero no se explicitan. Eso también hay que decirlo. Y voy a referirme a algunos de ellos seleccionando, porque hay que dar tiempo también a las preguntas, pero sí que quiero explicitar algunos de estos rasgos de tipo moral que se dan en los procesos de globalización de modo latente y que yo denominaría la entraña moral que también está explícita o implícitamente en la globalización. O es que los procesos de globalización no tienen entrañas, podríamos decir. No tienen entrañas, no sé si se dice, ¿no? Cuando alguien dice, es que no tiene entrañas, quiere decir, es que no tiene sensibilidad para darse cuenta de la realidad. Bueno, pues no podemos descubrir ninguna entraña moral en los procesos de globalización y reflexionar éticamente, que eso es lo que hace la ética, reflexionar sobre esas dimensiones vitales. Pues este es el paso que voy a dar a continuación. Me voy a referir, en primer lugar, por supuesto, a un planteamiento ético típicamente moderno. Y este es el primer aspecto introductorio del paso siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día lo estuvimos contando y debatiendo con más detenimiento. Hoy no podemos, evidentemente, pero sí quiero que partamos de este enfoque. La ética moderna tiene que hacerse cargo de las peculiaridades del desarrollo correspondiente, en este caso de la economía, que es lo que más vamos a tratar, aunque haremos alusión a los acompañantes y a los aditamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la fase de globalización, porque la globalización, los procesos de globalización, lo que hacen es transformar, prolongar, desarrollar aspectos que ya vienen de los procesos modernizadores. De hecho, prácticamente todas las instituciones que se desarrollan, eso sí, de una manera desbordante, como vamos a ver en algunos casos, son todos y todas instituciones que provienen de los procesos modernizadores. El mercado es un proceso, un conjunto de procesos modernos, los estados son procesos modernos, la empresa es un tipo de institución moderna, el derecho, pues es una institución, en el derecho moderno que acompaña a los procesos de modernización, la opinión pública, internet, pues sí, es toda lo revolucionaria que sea, pero es una forma, un mecanismo de prolongación de impulsos que, de una manera en este caso, mucho más restringidos, pero ya estaban. Es decir, que estos procesos de modernización pueden estar tratados en su especificidad
teniendo en cuenta su fuerza modernizadora, pero con estas dos características introductorias, como desarrollo desbordante de esos mismos procesos y como transmutación de esas instituciones, aquí es donde voy. Por ejemplo, porque voy a poner algún ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, que puede ser un poco abstracto en principio, pero es muy concreto. Por ejemplo, y luego entraremos en esto, los mercados. Los mercados son uno de los elementos, una de las instituciones modernas económicas por antonomasia. Pero lo que hoy se ha producido es una transformación de los mercados. Por ejemplo, hoy los mercados preponderantes son los financieros, no los de bienes y de servicios. Luego ha habido un desarrollo desbordante o desmesurado, dirán otros, o perjudicial. Ahora lo vamos a tratar un poquito más. O en segundo lugar, hay una transmutación de las instituciones. Por ejemplo, las empresas. Las empresas multinacionales, la corporación multinacional, ha adquirido un peso extraordinario. Por ejemplo, hay empresas, eso no pasaba antes, no había pasado antes, y eso está bastante estudiado por los economistas del ramo. Hay empresas multinacionales que son más poderosas que casi 150 países del mundo. O sea, que hay empresas más poderosas que 150 países del mundo. Eso es una novedad, porque una empresa es más poderosa. Y más poderosa no solo económicamente, sino políticamente. Es decir, una decisión de esa empresa va a pesar más en el contexto que un país o que dos países. Y eso de 140 y tantos, creo, casi 150 según los estudios. Eso es un desarrollo desbordante. Eso es una transmutación de las instituciones. Hay que entrar con novedades ahí. Resulta que ahora que todavía no habíamos resuelto los problemas modernizadores, ahora estamos desbordados. Nos pasa como en la vida habitual y comentamos tantas veces, que el teléfono o el correo, estamos en una urgencia y nos sobreviene otra urgencia y nos sobreviene otra urgencia y tenemos una vida desbordada. Bueno, pues en la realidad la globalización es también en ese sentido bastante desbordante de cosas que nos estaban pasando. Voy a seleccionar, pues, a continuación, algunos de estos aspectos éticos que necesitamos reflexionar, seleccionando algunos, simplemente. En primer lugar, algo que he nombrado, ¿es la globalización un proceso natural? Porque hay gente que para defenderla, para defender que es una fuerza irresistible, dice que es algo como, que bueno, que no se puede tocar, y que la vida es así, que son así. Ah, que sea irresistible o ineludible, ¿quiere decir que es incorregible? Ah, es muy diferente. Porque no es lo mismo que una cosa sea un proceso natural, que es así y nada más que así. Y por eso, si se puede hablar de ética o aspecto ético, es porque la perspectiva ética nos ayuda a ver que no hay por qué responder a la globalización sí o globalización no. En esto hay que ser menos parmenídeo y más aristotélico. Hay que ver las posibilidades que nos ofrece esa realidad, esa actualidad de la realidad. La realidad es actualidad, pero no solo en su facticidad, sino en sus posibilidades. Puede que ciertos procesos sean irresistibles, pero no son corregibles, no son orientables. Bueno, pues esta sería la primera reflexión. Es decir, todos los procesos modernos, todos, también los globalizadores en su extensión, también los económicos, son producto de decisiones, de instituciones. Y por lo tanto, en ese terreno ni tenemos una libertad pura ni una necesidad ciega. Y esto es muy importante porque es que si no uno queda atrapado y como inutilizado. Ah, o la coges de entero o la rechazas de entero. O a favor o en contra. No. Mire, hay procesos que son irresistibles, que mire, está ahí, es muy difícil eludirlo, pero puede ser de una manera y puede ser de otra. Este es el primer gran enfoque. ¿Por qué? Porque esa libertad condicionada es fruto de ciertas coerciones que las hemos puesto y las hemos elegido. Por ejemplo, la desregulación de los mercados no ha venido por sí sola. La desregulación es una decisión donde entran las instituciones. Podía no desregularse tanto o más o menos. Luego no se puede decir, pues ha venido y es así. Ah, no. Es fruto de unas decisiones y de unas instituciones que toman y que además dicen que están representados los diversos países. Claro, unos más, otros menos. O sea, hay representantes políticos, son instituciones político-económicas
que han tomado decisiones. Claro, a veces en las discusiones, yo no sé lo que les pasará a ustedes, pero a mí me ha pasado, que da la sensación como si esto fuera un proceso natural. No, la economía y la economía globalizada no es un proceso meramente natural, sino fruto de decisiones, de instituciones, y lo otro es fruto de una interpretación mecanicista que no es aceptable, o por lo menos es discutible, y hay que discutir. Segunda cuestión, porque pasa el tiempo volando. Segundo, la segunda cuestión que quiero sacar de aspecto ético es la de que cuando se discute a favor o en contra de estos procesos económicos globalizadores, se utiliza una jerarquía funcional de esos mecanismos que componen la auténtica actividad económica. Por ejemplo, se dice que los procesos globalizadores son más eficientes, nos hacen la economía más eficiente, como comentábamos estos días, o que favorecen el crecimiento y que por eso se han puesto en marcha, o que la especulación financiera produce grandes bienes porque es creatividad y de ahí toda la ingeniería financiera, ¿verdad? Y hay gente que estudia y se especializa en eso. ¿Por qué? Porque piensan que eso va a favorecer a las empresas, a los estados, es decir, va a ayudarnos a mejorar. Si no, tendrían que prohibirse, ¿verdad?, esos estudios. Pero no se prohíben, al contrario. Por lo tanto, es que en principio se piensa que hay una jerarquía funcional de los mecanismos que componen la auténtica actividad económica. Pero otros, sin embargo, dicen que no. Por ejemplo, nada más y nada menos que el informe del Grupo de Lisboa, por poner un ejemplo típico y paradigmático, dice: sin embargo, la economía financiera especulativa, la competencia especulativa, ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. Fin de la cita. ¿Ah? Luego hay una jerarquía, según algunos. Tiene que haber una jerarquía. Nada más y nada menos donde nos hemos metido. Y cómo se sabe cuáles son los criterios adecuados de medios y fines, pues la estructura medios-fines, una estructura racional, donde uno expresa una jerarquía de valores. Hay una estructura jerarquizada de funciones económicas. Pero esto es un litigio entre los economistas. Hay diversos enfoques. Hay enfoques tecnocráticos, positivistas, utilitaristas, otros innovadores como en el de Sen, que dirían, no, pero más importante es la libertad que la eficiencia. Ah, esto es muy grave. Esto hay que debatirlo. Hay que debatir cuáles son los criterios y las razones que normalmente luego esgrimen componentes, aunque a veces no se explicitan, son componentes de carácter moral, son argumentos al final de tipo moral, porque al final es que esto genera más bienestar, es que esto genera más libertad, es que esto es más eficiente. Bueno, ¿ve usted? Luego hay que debatirlo, segundo aspecto. Tercero, tengo que correr un poco. El tercero también se ha hecho muy famoso. Es la distinción a la que estuvimos acostumbrados entre economía financiera y economía real. Distinción interesante donde las haya. Se hablaba de la economía real como la economía perteneciente al ámbito de los bienes y servicios. La economía financiera era calificada de simbólica, de papel, de casino, especulativa, virtual. Ahora, resulta que esta economía es más decisiva, es la que impera. Es la verdaderamente decisiva a la hora, porque hasta en volumen, según los informes de los propios economistas, el volumen es, bueno, enorme. Según los informes, más del 90%. Cuando yo he leído siempre eso, siempre me he quedado, es increíble. Y todos los informes lo dicen, unos a favor, otros en contra. Bueno, sea como sea, lo que aquí está en juego es una concepción de la realidad económica y de la estructura jerarquizada de esa economía, que hay que aclarar, y no todo el mundo está de acuerdo. Yo puedo poner ejemplos de economistas de primer nivel, que encima ocupan cargos muy importantes en España, que han pasado por nuestra fundación y que en charlas diferentes, en contextos diferentes, han defendido lo contrario. Han cambiado la jerarquía. Es interesante, simplemente como dato. No entro cuáles tienen más razón o no, simplemente como dato. Y supongo que esto es generalizable. Cuarta característica, el resultado de esto es que algunos interpretan que lo que producen los procesos de globalización de este tipo es una fase, nueva fase, recordemos las antiguas interpretaciones de esto, una fase nueva, una nueva perversión del capitalismo. El espíritu financiero produce una transformación del capitalismo que produce un nuevo tipo de contradicción. Todo el mundo conocemos que tradicionalmente el capitalismo era presentado como aquel tipo de sistema económico donde había una contradicción entre capital y trabajo. Ahora no se puede mantener esto. Y entonces te dicen, no, pero es que hay otras formas de dominación. El capital financiero produce nuevas lacras. Es aquella situación en la que más crudamente se ve que
La economía está al servicio del beneficio, del lucro ilimitado y rápido. Aquí sí que se vive de nuevo bien, pero marcada crudamente ese famoso Homo economicus, que no se encuentra en Adam Smith, nadie lo ha encontrado en su obra, pero en fin, pero sí en la realidad, según muchos. Y algunos dicen, esta es la realidad donde el Homo economicus calculador vive a sus anchas, porque ahí es donde puede competir, luchar, instrumentalizar la comunicación. Entonces esto, según algunos intérpretes, es como la nueva perversión, la nueva fase de perversión. En cualquier caso, independientemente de quién tengan razón o no, aquí detrás de esto hay un grave peligro, sobre todo por el peso internacional que esto tiene. Y es el siguiente, el grave peligro que yo veo en esta nueva situación es que el capitalismo, es decir, la economía moderna de corte capitalista, que en un momento determinado en su desarrollo fue produciendo un rostro humano, como se decía, y fue haciéndose economía social de mercado. Y en muchos países y en la estructura general durante unos años, sobre todo en el momento de auge, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, una preocupación por los países en desarrollo. Sin embargo, a través de estas transformaciones se ha producido este cambio al que estamos aludiendo, a lo cual se han sumado nada más y nada menos que aquellos que eran y servían, acertadamente o no, como contrapeso, la ex Unión Soviética y nada más y nada menos que China, que lidera un sistema brutal económicamente capitalista por un partido comunista. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Como comentábamos el otro día, si don Carlos Marx levantara la cabeza, la bajaba de nuevo, si me permiten la pequeña broma. Bueno, yo lo que quiero resaltar de este punto, para acabar este cuarto aspecto, es lo siguiente, que a mi modo de ver, a pesar de que algunos interpretan que esto tiene inconvenientes y que es una nueva perversión, grandes analistas dicen y destacan grandes virtualidades de la globalización. Porque la globalización nos ayuda a ser más eficaces para producir riqueza y bienestar. La economía es desarrollada así de un modo peculiar, también con fondo moral. Y este sería el segundo lado, que a veces no se dice, pero esto también está publicado en muchos lugares. Y esto es muy interesante para el debate de las éticas, porque hay gente que piensa que en el trasfondo de los procesos globalizadores lo que se pone de manifiesto es también prolongadamente un principio ético que es uno de los que había en los procesos modernizadores, no el único, que es el de las éticas del interés. Porque el interés, para muchos, y hay grandes teóricos en un lado y en el otro del Atlántico, que defienden que es el nuevo fermento de la ética social moderna y económica. Esto está muy escrito. ¿Por qué? Porque es la garantía más eficaz del orden social. El deseo de mejorar la propia situación es una fuente inagotable en estas concepciones de beneficios para la sociedad. Porque piensan, un poco siendo el pendant de la insociable sociabilidad, pero ahora transmutada a ética, que lo importante es la ética de las ventajas mutuas. Porque esto es lo que promueve el crear, el innovar, el asumir riesgos. Y esto es valorado éticamente. Cuidado, porque a veces cuando se habla de la ética se piensa solo en una ética en el momento más idealista que hablábamos antes. No, no, es que hay gente que a esa realidad de la insociable sociabilidad en otras fórmulas la convierte en una fórmula ética, que además tiene muchos seguidores. A mi modo de ver no es acertada, pero eso es otra cuestión. Pero está inspirando a mucha gente en los debates públicos. Y eso hay que saberlo y hay que debatirlo, no ocultarlo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una modalidad de ética que tiene como escenario algo que hace mucho juego con el esquema económico, que es la negociación. Hasta la ética se basa en un esquema, en un contexto de negociación, donde lo importante es tener también ventajas mutuas. Entonces, eso pertenecería, según el esquema que yo les he indicado antes, y ahora comprenderán por qué lo he hecho, incluso acudiendo a Kant, eso es el principio desde nuestro enfoque, desde el enfoque que yo propongo, que no hay que despreciar. Como decía Kant, más vale comerciar que guerrear. Pero no es suficiente. Esa sería como la primera base ética, pero es suficiente a mi modo de ver, no. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque aunque sea una mercantilización de los aspectos morales desde otros puntos de vista, es aprovechable, aunque sea insuficiente, al menos desde mi punto de vista. Quinto punto. El quinto punto es entrar, que voy a ser más rápido, porque sería desarrollar algunas reflexiones sobre la deformidad o no del sistema financiero. Porque el sistema financiero moderno y contemporáneo, para muchos, es, como tradicionalmente lo ha sido, esto es un poco más técnico, pero por eso voy a pasar un poco más deprisa,
por lo menos recordemos lo fundamental, sirve, como sabemos, para canalizar el ahorro hacia la inversión. Es una estructura. O sea, de suyo, como todo, no es malo. Es una institución, es una subinstitución que ejerce una función económica muy importante. Canalizar el ahorro para la inversión. Pero, cuidado, lo importante entonces es reflexionar, como decía antes, no es que sea arrumbar con eso, sino orientarlo adecuadamente. Bueno, pues también aquí hay que sacar una serie de consecuencias, aunque sea muy rápidas, de esta reflexión para lo que algunos han pensado como réplica y debate de las funciones positivas y negativas de este cambio en los sistemas financieros contemporáneos a través de los procesos de globalización. Ya digo que esto es un poco más técnico, lo voy a saltar, pero sí que voy a aludir al resultado de este tipo de reflexiones. Dos cuestiones tengo que resaltar. Primero, que son las más éticas relevantes. En primer lugar, que también aquí hay valores en la lógica financiera. Y lo que hay que hacer es sacarlos, debatirlos. Porque algunos pueden estar bien desde ciertas perspectivas y otros pueden ser y traer inconvenientes. Los valores de la lógica financiera. Los valores de la lógica financiera son fundamentalmente la rentabilidad inmediata, el cortoplacismo, que se ha dicho, la maximización a corto plazo, el intento de convertir prácticamente todo en commodity, en mercancía, y de ahí toda la cantidad de medios de ingeniería financiera, ¿no?, que se ha generado y que se genera. ¿Por qué? Porque eso responde a una necesidad, por lo menos a unos deseos en el ámbito de la economía, y es la búsqueda de alto riesgo, pero la búsqueda de alto riesgo con expectativas también de tasas de ganancia mucho mayores, y eso hay gente pues que le gusta el riesgo, igual que hay gente que sube montañas y se arriesga. Pero ¿cómo se le ocurre a estos alpinistas subir las montañas con lo arriesgado que es? Pero hay gente que sube montañas y se arriesga mucho. Pues hay gente que se arriesga en el mercado y se arriesga en los mercados bursátiles, unos porque pueden, otros porque gozan. Bueno, pensemos en el caso Soros, que es paradigmático. No voy a entrar, pero es conocido por todo el mundo y por lo tanto es paradigmático de lo que significa jugar. Me gusta el juego, ¿no? Me gusta el caos, que se hizo famosa la frase que dijo en alguna ocasión. Me gusta el caos, claro, había tenido suerte en el caos. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte en el caos. El caos es peligroso, puede ser peligroso. Hay que pensarse muy bien qué significa eso. Lo digo porque lo dijo un personaje de este tipo, ¿eh? Bueno, el segundo elemento que quisiera sacar no solamente son los valores que hay que debatir, sino las consecuencias de esa lógica financiera. Porque algunos piensan, acertadamente o no, pero hay que debatirlo, que la lógica financiera va en contra de la lógica tradicional de la economía tradicional de bienes y servicios. Entonces, esto hay que debatirlo. Tiene relación con aquella jerarquía que hablábamos antes, pero ahora explicitada. Es decir, hay gente que piensa que puede destruir el espíritu de empresa productiva, que tiene otro ritmo, que tiene otros valores en juego. De tal manera que hay grandes especialistas en este tema que han dicho que hay un conflicto entre dos tendencias dentro del capitalismo contemporáneo. Una, la que valora sobre todo el riesgo, el beneficio a corto plazo, el cortoplacismo, a costa de lo que sea, de otros valores, hay valores en juego, prefieren estos valores. Y hay otra línea, la tradicional moderna, la que valora primordialmente más la seguridad, el beneficio a largo plazo, lo que llamaríamos la lógica industrial, que algunos dicen pues está rebasada, defendiendo la otra preponderantemente, y que favorecería más tradicionalmente las empresas tradicionales, que quieren recuperar los vínculos sociales y fomentar valores como la confianza, la cooperación, porque claro, aquí por ejemplo se juegan dos modelos de empresa también. El que tiene una empresa como pura mercancía y compra y vende y le da igual la empresa, o el que tiene un sentido de empresa como eso, como inicialmente era la empresa, un proyecto común donde integrar a los demás. Y claro, esto ha producido distorsiones en algunas empresas. No nos da mucho tiempo, pero hay empresas, ustedes los economistas lo saben muy bien, que ganan más en su participación en la economía financiera que de sus propios productos. O sea, que alguien, una fábrica de zapatos, por su participación financiera, saca más beneficios que de su producción habitual. Claro, eso algunos dicen, ah, aquí está pasando algo, esto es una desestructuración, luego hablaremos de este punto si nos da tiempo. Paso siguiente. Sexto, esto supone un cambio de racionalidad económica. Para algunos, insensible o ajena a las consecuencias a las que yo aludía. Hay gente que piensa,
y dice, la economía va bien. ¿Cuántas veces se ha oído esto? Pero a la gente le va mal la vida. Entonces otros dicen, ah, no puede ser. Y hay gente que lo dice continuamente. La economía va bien. Los indicadores económicos funcionan. Y a la gente le va mal o le sigue yendo mal. Y otros ante esto dicen, no lo entiendo. Es que no sabes, no entiendes de esto, es que no entiendes de esto. Bueno, entonces hay gente que dice, sí, pero no sé, no sé. Entonces ahí hay dos posiciones. Claro, cuando no se saben tocar los elementos clave, pues es verdad que no se está respondiendo adecuadamente, pero para eso también está el conocimiento. Estamos en las universidades, porque no simplemente es solo desconocimiento, porque puede haber un sinsentido de fondo, que luego habrá de buscarse técnicamente aquellos elementos que respondan mejor para corregir ese sinsentido, pero un cierto sinsentido sí que hay. Y ese sinsentido tiene que buscar las mejores mediaciones, eso también, porque si no, puede uno buscar ser mejor, peor el remedio que la enfermedad, eso también, las dos cosas, para eso está la lucidez y el estudio. Pero no hay que despreciar la reflexión sobre el impacto del sinsentido, porque algo está pasando, esa racionalidad económica ajena a las consecuencias, insensible, es inadecuada también. Como han mostrado y muestran también grandes teóricos actuales, que al final el punto de referencia es ¿y cómo le va a la vida a la gente? Por ejemplo, a Amartya Sen, que hemos hablado estos días, y podemos hablar, no vamos a poder hablar, pero por el tiempo. Pero bueno, es un punto de referencia clave. Por lo tanto, ejemplo de esto puede ser el crecimiento económico. El crecimiento económico no garantiza que estemos en mejores condiciones para resolver los problemas a los que nos vemos enfrentados en la vida ordinaria. No necesariamente. El crecimiento económico puede llevarse a cabo con distribución o sin distribución, con equidad, como a usted le gustaba y hablábamos ayer, o no. Puede haber un crecimiento económico y no mejorar para nada la situación de hambre, de pobreza, de paro, de un país o de la globalidad. Entonces eso hay que pensárselo. No, no, es que no tiene nada que ver. No, 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 no. Yo no sé cuál será la mejor solución, pero eso chirría, chirría, algo le pasa. Vamos a ver, al mejor mecánico habrá que ir, no a cualquier chapucero. Pero, cuidado, eso hay que entrar en el asunto. Por tanto, y acabando este punto, porque estamos casi al límite, el crecimiento económico, cuando no garantiza, en este caso que estoy poniendo, tiene que buscar reflexiones económicas mejores. Porque lo que llama la atención es que tengamos más medios y recursos que nunca, que aumente como nunca esa competencia y esa competitividad que era anhelada y defendida por aquellos que defienden los procesos globalizadores, pero que a la vez esa creciente complejidad del proceso no nos deje llegar a los fines que pretendemos. Hay cortocircuitos continuos. Habrá que estudiar más electricidad económica. Habrá que estudiar eso mejor. Y para eso están las universidades y los buenos economistas, como los que tenemos aquí presentes, al menos al que yo conozco. Tenemos que entrar en eso y estudiar y mejorar interdisciplinarmente juntos las cosas, porque la realidad hoy es interdisciplinar. Y las universidades tenemos que cambiar también hasta, aprovecho la ocasión para decirlo, también nuestro planteamiento. Si la realidad es interdisciplinar, no podemos separarnos tanto, sino hemos de colaborar cada cual desde sus especialidades, pero especialidades para conjuntar, no ser bárbaros de las especialidades. Por tanto, y acabo este punto, hay gente que ante situaciones de estas de sinsentido, que algunas han llamado mucho la atención y que habrá que explicar, y son explicables desde otros puntos de vista, pero que llaman la atención que, por ejemplo, cuando, y se ponen como ejemplos, cuando se reduce la plantilla de una empresa, suben las cotizaciones en bolsa. Claro, hay gente, sí, ya sabemos que lo podemos explicar, pero cuidado, este tipo de cosas chirrían y hay que ver qué significan, por qué, si eso tiene que ser así o solo necesariamente así, etc. Y podríamos poner muchos ejemplos que a la gente, en su sentido del mundo de la vida, le chirría y que para eso está el estudio, para ver cuáles son las mejores soluciones. En resumen, concluyendo este punto, la noción de racionalidad tiene que cambiar. Porque igual que hemos dicho tantas veces que el desarrollo moderno en muchos aspectos ha sido monstruoso, manco, decía usted en algún momento en otras sesiones, ha sido monstruoso porque ha sido deforme, ha crecido mucho un brazo y otro brazo no ha crecido, se ha descoyuntado la razón, podríamos decir, en los procesos de racionalización moderna en muchos aspectos, también puede ocurrir ahora que haya un descoyuntamiento de la racionalidad. Y lo que teníamos que ver es una buena articulación, poner una racionalidad que sea más consciente de lo que es la realidad vital,
de lo cómo vive la gente, como comentábamos antes. Y para acabar, estoy en la última fase, tenemos que incidir en las consecuencias, en las repercusiones sociales. La ética de la responsabilidad no solamente vive de convicciones del tipo que sean, por la convicción de la globalización es bueno, punto, ya no hay nada que pensar. La globalización es mala, ya no hay nada que pensar. No, la ética de la responsabilidad, el enfoque ético quiere decir, atendamos también a las consecuencias, no solo a los principios, no solo a los valores, si atendamos a las consecuencias. Vamos a ver algunas de las consecuencias. Esto normalmente, por lo menos en algunos casos, ha sido aludido y yo voy simplemente a reestructurar en el tiempo que resta algunas de estas características o consecuencias, repercusiones sociales, que algunas se tienen en cuenta y otras no se tienen tan en cuenta. La primera sería que estos procesos de globalización han producido una desestructuración institucional. Es decir, como antes aludía inicialmente y ahora recojo, advertía que sistemáticamente lo trataríamos en este momento, esta desestructuración de las instituciones modernas se puede ver en diversos momentos. Por ejemplo, el mercado, es el ejemplo que hemos visto antes. El mercado es una institución moderna que puede haberse desestructurado porque ha producido un cambio en la jerarquía de las dimensiones y de las actividades. Otro aspecto de desestructuración ha sido el que quizá más se ha tratado, el del Estado. Es que el Estado nacional moderno es incapaz de hacer frente a la nueva realidad globalizadora, a las fuerzas globalizadoras. Hay una desestructuración. Yo en este punto tengo que hacer una advertencia. Esto se ha dicho en ocasiones para desresponsabilizarse y no hay que, si me permiten la expresión, chuparse el dedo. Es decir, no caer en las ingenuidades, porque a algunos de nuestros presuntos representantes políticos les viene muy bien. No, no. Hay responsables, no solo hay ganadores y perdedores, hay responsables porque son fruto de decisiones y de instituciones. Y lo que hay que hacer, a mi modesto entender, es reconocer las limitaciones y posibilidades, porque lo que hay o es desresponsabilización o desorientación, porque es verdad que hay una debilitación, pero también hay nuevas funciones y grandes analistas de primer orden, reconocidos mundialmente, inciden, y a veces eso se silencia, en que la economía globalizadora y globalizada, textualmente, está muy politizada, que hay una nueva simbiosis entre economía y política. Y sin embargo, muchas veces, para defender o para atacar, se olvida este punto. A mí me parece esencial. Y los ciudadanos tenemos que estar muy alerta, porque si no, podemos ser engañados sistemáticamente por la desresponsabilización de nuestros presuntos representantes diciendo no podemos hacer nada. Eso es falso. Lo que hay que hacer es otras cosas, eso sí, porque tiene que haber una nueva reestructuración de las funciones de los estados. Porque si la economía, según estos analistas, o desmentir a estos señores, si estos analistas de primer orden dicen que está muy politizada y que incluso el comercio está gestionado internacionalmente, y parece que es verdad, entonces lo que hay que resaltar, eso sí, es que antes los estados ejercían un tipo de funciones y ahora pueden ejercer otro tipo de funciones porque hay una reestructuración, es decir, no una solo desestructuración, sino como reestructuración. Esto por un lado. O segundo ejemplo, que he nombrado antes, las empresas multinacionales adquieren un nuevo protagonismo en el espacio general de la globalización. Y entonces ese espacio, tenemos que decir, que requiere una nueva respuesta. Si ese nuevo protagonismo es que tienen mucho poder, habría que decir, el que tiene mucho poder, es un gran principio ético hermenéutico, tiene mucha responsabilidad en todos los terrenos. El poder exige responsabilidad y los ciudadanos, en el orden económico, la ciudadanía económica, podríamos decir, tiene que exigir que eso se resuelva. Por eso, esta sería la primera consecuencia y la segunda, y con esto acabo, porque estoy al límite del tiempo, cuidado porque los procesos globalizadores han producido una exclusión sistemática, sobre todo de los pobres,
de los que no tienen medios, de los que no entran en estos procesos porque no tienen nada que ofrecer. Si todo se basa en el intercambio y el pobre es aquel que ni económicamente ni políticamente tiene nada que ofrecer, ¿qué le queda? Nada, no puede, no cuenta. Ese es el principio más importante de la exclusión. Y ahí se pueden excluir a personas, a grupos, a empresas, a pueblos. Y eso es muy grave. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si la globalización y los procesos no tienen en cuenta este punto, entonces es que habremos llegado a unos procesos en el que no tenemos ninguna aldea global, sino una jungla global donde no seremos capaces de entigrarnos, es decir, de humanizarnos, sino que estaremos deshumanizándonos. Muchas gracias. Estos instantes, antes de las primeras preguntas, a no ser que haya preguntas inmediatas en los presentes físicamente, si las hay, pues adelante, y si no, teníamos unas preguntas que habían llegado por escrito, sobre todo una directamente que concernía este punto, especialmente creo que provenía de la sesión del profesor Hugo Fuentes, que proviene de María Estela Segura Romero, del ITENS Campus Central de Veracruz, que hacía un comentario precisamente sobre este punto. Si les parece, entramos inicialmente en esta pregunta mientras damos paso a la reflexión de las siguientes. El gran jurista romano Marco Tulio Cicerón sostenía que cuando el derecho de los hombres no podía juzgar en justicia a un hombre, debía imperar el derecho divino. Pero en esta jungla global, donde imperan las guerras religiosas, la voracidad económica, ¿cómo se puede crear una comunidad internacional a partir de organizaciones religiosas? ¿Cómo se pueden crear instituciones supranacionales ante la falta de entendimiento, ante gobiernos enfrentados por su diferente vocación política, religiosa, cultural, etcétera? Entiendo que uno de los derechos de los Estados es el derecho a la soberanía. ¿Sería posible que algún Estado esté dispuesto a ceder en aras del bienestar global? Bueno, esta es la pregunta, que como es una pregunta también global, compleja, simplemente pues voy a hacer algún comentario. Esto puede estar provocado, pienso yo, por la exposición del profesor Hugo Montes y en relación, tal vez, con una alusión que yo hago explícitamente en uno de los capítulos de mi libro Horizontes de Economía Ética, lo digo porque posiblemente provenga de ahí y sea culpa mía, por así decir, de algunas de las cosas que ahí diga y provenga, porque precisamente hay uno de los apartados que habla de la necesidad de comunidad internacional. Y en esa necesidad de comunidad internacional, pues rastreo las diversas oportunidades, posibilidades que tendríamos. Entonces, intento ver si el derecho internacional puede generar esa comunidad. Sabemos que el derecho internacional pues es muy deficiente, ineficaz, poco desarrollado, todavía menos cumplido. El que puede se lo salta porque no hay ninguna coerción, como el derecho se basa en la coerción. Se necesita el guardián superior. Entonces el derecho internacional lo tiene difícil, por lo menos, y hay que desarrollarlo. Y hay que desarrollarlo, y es una de las deficiencias más graves porque no tenemos precisamente el desarrollo adecuado en todos los terrenos en el derecho internacional. Entonces yo decía, en ese sentido, que había organizaciones internacionales, claro, las económico-políticas internacionales, pero claro, tienen el inconveniente de la burocracia creciente, los funcionarios parece ser viven muy bien y no, luego pues no se preocupan mucho, según dice mucha gente, o tienen el problema, en un momento, indirectamente, que es la politización gubernamental. Es decir, son más bien, más que mundiales, internacionales, porque allí hay representantes de los diversos gobiernos, son gubernamentales. Claro, son intergubernamentales, podríamos decir. Claro, eso supone deficiencias graves, porque todo el mundo sabemos que como ¿quién elige a los gobernantes? Cada cual lo elige en su país, en los circuitos electorales. Claro, pues pasa como en Francia, en España, en lo que sea, y en los diversos países de Europa, que los votantes son lo que quieren los votantes. No es directamente el problema más directo de la globalización, de los procesos globalizadores. Eso en las campañas electorales queda normalmente muy lejos. No sé aquí, pero en mi tierra queda muy lejos. Eso se olvida. Y quizá una cosa muy concreta, cercana, pues es la que hace que votes a uno o a otro. Claro, eso tiene graves inconvenientes. Entonces, en ese contexto, era por situar, es donde en algún momento, y de ahí puede que provenga la pregunta, digo, y a mi juicio,
no deberían desaprovecharse tampoco las energías y cauces que ofrecen las religiones con espíritu ecuménico. Yo no sé si de ahí viene la pregunta y tal como se me ha transmitido a mí. Entonces, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Dentro de las organizaciones cívicas solidarias, que a mí no me gusta llamarles como oficialmente se les llaman, como todo el mundo les llama, no me gusta llamarles así, y lo digo una vez más, porque claro, eso quiere decir que son no gubernamentales. Y lo aclaro una vez más, que a uno, si uno se llama Juan y le dicen que se llama no Pedro, pues no me gusta. Es decir, no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque a las cosas hay que llamarles por su nombre. Si son organizaciones cívicas solidarias, llamémoslo así. Esto es un poco en broma, pero un poco en serio, porque creo que eso tiene su truco. Y deberíamos... Es uno de los trucos semánticos a los que hablaba antes. Bueno, yendo al núcleo de la cuestión. Yo creo que hay que aprovechar, dentro de las organizaciones cívicas solidarias, también de carácter religioso ecuménico, ¿por qué? Porque, primero, están muy mundializadas, están por todas partes del mundo, están en los lugares a veces más desconocidos, son la gente que se queda hasta el final, a veces hasta cuando hay guerra, es decir, no hay que desaprovechar. Esa es un tipo de organización cívica solidaria mundialmente organizado, incluso con organizaciones civiles. Por ejemplo, yo conozco bastante Intermon Oxfam, por ejemplo, que quizás sea más conocida, y colaboramos. Bueno, eso no se puede desaprovechar, sino que a eso es a lo que me refería. Es decir, segunda parte, eso como aclaración del planteamiento. Eso quiere decir que es posible una comunidad, una comunidad internacional. El término ya es un problema, porque una comunidad quizás sea un desideratum, si hablamos en términos exactos. Porque comunidad es cuando todos tenemos intereses comunes. Y la modernización ha destruido el sentido de comunidad. Si todo esto son procesos modernizadores, quizá tengamos que ir poco a poco, pero no parar, eso sí, no conformarnos, pero no ser ingenuos. Una comunidad internacional es muy difícil, por no decir imposible, porque los procesos racionalizadores modernos y sus prolongaciones han erosionado o han destruido el sentido de lo que tradicionalmente era la noción de comunidad, que era una noción de un todo, donde las partes solo tenían sentido en el todo. Pero es que eso, en la sociedad moderna, ha desaparecido. Y solo lo podemos hacer parcialmente. Bueno, hagamos lo que podamos, pero no dejemos de hacerlo. Esa sería mi posición. Es decir, insociable sociabilidad y el plus del perfeccionamiento. Pero no ser ingenuo, porque hay que partir de la insociable sociabilidad. ¿Vas a continuar con alguna otra respuesta? En principio, esta era la pregunta, en principio, concerniente a este tema. Luego había dos finales que concernían a la sesión de ayer y quizá no son tan directamente. Si no hubiera más preguntas, pues podíamos entrar en esas dos, pero no se dirigen explícitamente al tema tratado hoy. Yo tengo una gran, gran preocupación con respecto a la globalización y a sus efectos. Y tengo alguna posición que me gustaría que me ayudaras a profundizar y a buscar un poco más la respuesta con respecto a lo que implica el desarrollo en términos mundiales, en términos muy generales. Me preocupa de que la globalización, todos los procesos de globalización que estamos viviendo y las consecuencias que ellos tienen, conllevan problemas muy serios que nos van a exigir una nueva visión y una nueva moralidad a escala mundial, aun cuando comparto lo del concepto de jungla en vez de aldea. Pero me preocupa porque de alguna medida esto alguien o yo lo pudiera interpretar, que hace un poquito a un lado lo que significa ahora esta lucha por la ética mundial. Esta es una reflexión que me parece y me gustaría que pudieras profundizar en ella. Es preocupación muy, muy auténtica. No, este es un problema muy grave que consiste fundamentalmente en algo que arrastramos en toda la modernidad y que muchas veces, alegremente, al menos en mi contexto, la gente que se las daba, más de incluso de progre, hablando con toda confianza, en serio, ejercía una mala reflexión. Y me explico.
aquellos que hemos defendido y defendemos como principio básico un cierto universalismo, o hemos sido a veces tergiversados, y bueno, y yo digo esto siendo un defensor de la hermenéutica, que es, por otra parte, contextualista. Algunos de los presentes lo saben, y de los virtuales también, porque hemos estado hablando precisamente estos días de eso bastante. Pero, yendo al núcleo de la cuestión que plantea, el universalismo es una cosa muy seria. La ética universal, el principio universalista, es necesario. Ahora se ve más que nunca. Y lo que es triste es que aquellos grandes clásicos contemporáneos que lo han defendido de modo pionero desde los años 60, se ha hablado, y algunos de mis maestros lo tengo que decir, porque es que es de justicia. Lo han defendido desde los años 60. Eso se ha defendido en las tradiciones nuestras. Karl Otto Appel, que hablaba de una ética planetaria. Jürgen Habermas, por poner dos ejemplos, que son maestros de nuestra, de la tradición que aquí se ha expuesto en las universidades en las que yo me he movido y he estudiado. Estos señores, desde esos años, han defendido precisamente porque lo veían venir, que los efectos, las consecuencias de los procesos modernizadores, y más en su prolongación, exigían, como usted ha dicho muy bien, por los efectos, un planteamiento, un enfoque universalista, por difícil que sea. ¿Por qué si no, si las respuestas son solo contextualistas? Entonces, ya no podemos exigir nada al vecino. En su contexto dirá, no, aquí lo que vale es la venganza. Y se ha acabado, como comentábamos. Y no me venga usted con un principio que va más... Hombre, pero es que lo de la venganza, un principio... No, no, aquí vale esto. Y allá a usted le valdrá otro principio, otro proceso. O unos pueden decir, no, aquí vale la eficacia. Y el otro se dice, no, a mí la eficacia no me interesa. A mí me interesan las tradiciones más tradicionales en las que la eficacia no cuenta. Porque nuestro interés no es producir más. Por ejemplo, como me contaban ayer, ¿verdad, Enrique? De la producción de cierta bebida que pues no se comercializa suficientemente porque no importa, sino que lo más importante es pues, la bebida o los monasterios. Y dices, no, a nosotros no nos interesa comercializar el licor. Es decir, principios. Lo importante es el principio de universalización. Eso me parece clave. Ahora viene la segunda parte. Ahora viene la segunda parte. Porque, claro, la universalización ha podido producir una forma abstracta de universalización. Y esto sí que es un problema ético de una importancia extrema, ya que lo saca. Esto es casi el problema fundamental. Y esto vale para la ética y vale también para las economías. Y ahora incidiré en ese punto. Para las éticas, porque no hay manera de hacer una universalización adecuada si luego no tiene en cuenta el principio de la contextualidad, porque no es lo mismo un principio de libertad en Mozambique, como desde el punto de vista de la formalidad, sí, pero la repleción, el relleno, la aplicación, si se quiere utilizar el término habitual, desde el punto de vista hermenéutico también, es diferente. Si uno solo quiere moverse en el puro universalismo abstracto, entonces estamos perdidos. Por eso yo defiendo una hermenéutica crítica. Y ahora apliquémoslo a la economía. En la economía esto es lo que han querido hacer las economías del desarrollo, que durante un tiempo, y esto sí que es importantísimo a mi modo de ver en la aplicación de ética y economía, las economías del desarrollo durante unos decenios tuvieron éxito y luego cayeron en picado. ¿Cuándo cayeron en picado? Cuando los modelos económicos preponderantes quisieron ser únicos y ser aplicados en todas partes por igual. Y por eso en los últimos decenios resurgen ciertas economías del desarrollo. Por ejemplo, Amartya Sen no solamente es un economista estándar que vale para los países desarrollados, sino que una de sus grandes facetas es que desarrolla, y le dedico todo un capítulo, a la economía ética del desarrollo humano en la posición de Amartya Sen. ¿Por qué? Porque las economías del desarrollo, frente a esas posiciones que son monistas en el planteamiento, son pluralistas, porque atienden a la realidad diversa. Y ese es uno de los inconvenientes que han tenido las diversas instituciones político-económicas, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, etc. Y no lo digo yo, lo dice Stiglitz. Por lo tanto, como lo dice Stiglitz, si lo dijera yo seguramente no tendría razón, pero como lo dice Stiglitz, me da igual, lo dice quien lo diga, es verdad. Es decir, y entonces en los estudios se ha dicho, es que hay que atender
a las diversas modalidades y contextos, y las medidas no valen por igual, y las economías del desarrollo no valen por igual. Por lo tanto, respondiendo, tanto ética como económicamente, la racionalidad tiene que mezclar algunos principios universalistas sin los cuales uno puede reírse mucho, pero entonces no puedes exigir a nadie, porque entonces no tienes la capacidad de exigencia. En terminología de Adela, un lado sería los mínimos exigibles, sin los cuales parece que no tenemos nada en común, no pertenecemos a lo humano. Pero luego hay que atender mucho a las situaciones, porque no es lo mismo un modelo económico para Chile, que para Mozambique, que para México, o que para el desarrollo de España, que también tiene que proseguir su desarrollo. Por ahí irían las dos facetas de mi intervención. Como no quiero acaparar el micrófono y quiero que pregunten a alguien, tenía otra pregunta, no sé si vale la pena que la haga, tiene que ver con el desarrollo a escala humana. Manfred Max Neef, economista descalzo chileno y gana un premio Nobel, hace toda una propuesta de lo que puede significar un desarrollo a escala humana, que a mí me parece interesante en estos momentos el que pueda ser reflexionada y conocida por muchos y discutida como tal, y que tú la conoces muy bien, en donde establece que primero hay que satisfacer las 9 necesidades humanas fundamentales que están muy por encima de las que más marcaba en su escala Maslow. Segundo, que hay que buscar que las personas, las regiones y los países se valgan por sí mismos, que no tengan dependencias, que puedan tener su propio desarrollo autónomo. Y la tercera, que se dé el equilibrio entre las relaciones del hombre y la naturaleza, y el hombre con la sociedad y con lo que significa la producción de bienes y servicios. Creo que por ahí va. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es factible? ¿Esto tendrá éxito? ¿O finalmente, aún sin criticarlo, es la ilusión y el deseo y el idealismo de un buen economista intencionado? A mi modo de ver, puede tener éxito si la formación de profesionales es crecientemente y va crecientemente en esa dirección y tiene en cuenta con buena formación. Lo que necesitamos es que buenos economistas, buenos filósofos, buenos éticos, buenos políticos, es decir, todos los profesionales, se discuta y se vayan eligiendo dentro del pluralismo, en vez de que haya un monismo, que haya una doctrina y esa es la que hay que imponer a todos. No, estos son iniciativas de primera. Ya ha habido pioneros en este terreno, ya que usted nombra a algunos representantes de Chile, allí ha habido tendencias muy diversas también de economía solidaria, o por ejemplo en las teorías del desarrollo, y lo digo porque ha muerto recientemente y sirva de homenaje, quizá es conocido también aquí, Denis Goulet, uno de los pioneros, uno de los profesores, yo lo conocí en la Universidad de Notre Dame, y es de la gente que y trabajaba en economía, en el Departamento de Economía, desde el desarrollo. Y entonces, este tipo de iniciativas que desde hace muchos años, desde los años 60 y antes incluso, están trabajando lentamente con las posibilidades. Denis Goulet. Entonces, este tipo de iniciativas solo podrán prosperar si entre todos vamos formando, o en el caso de Sen, Amartya Sen, es decir, un tipo de economías y otros, porque hay diversas tendencias, los institucionalistas de los que hemos hablado, ahí también, las diversas economías institucionalistas, bueno, pues están aportando, porque todas se van acercando, lo importante es que todas, cada una a su modo, se van acercando a la realidad, en vez de moverse solo en modelos abstractos, todas van a escala humana, es decir, se acercan al humano, se acercan a la vida, que la economía, igual que decimos, la filosofía no puede estar separada de la vida, la economía no puede estar separada de la vida. O sea, no se puede decir, la economía va bien, la filosofía va bien, pero a la gente le va mal. La economía va bien, a la gente le va mal, no puede ser. Entonces, mi respuesta es posible muy lentamente, no hay que hacerse ilusiones, no hay que ser ingenuo, pero ¿dónde vamos a empujar? Y esta sería la tarea de nuestras universidades, yo incido mucho, no solo mirar al prójimo, por supuesto, y decirle al otro, pero nosotros en nuestras universidades, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Poner en marcha procesos interdisciplinares, estudios, investigaciones, tendencias, riesgos, arriesgar a la investigar. Igual que hay capital riesgo, también tiene que haber inteligencia riesgo en las universidades, si se me permite. Es decir, buscar esos enfoques que pueden contribuir y colaborar a esa transformación, a ese debate. Si no se va por ahí, entonces no avanzaremos.
porque es una cuestión de elección intelectual y de elección política. Esa sería aplicado a nuestro terreno, porque al político habrá que decirle, igual que a los ciudadanos. Es muy difícil que el ciudadano vote teniendo en cuenta estas cosas, pero también hay que decirlo, porque puede llegar un momento que ciudadanos de diversos países digan, pues lo vamos a tener en cuenta. Y para eso las organizaciones cívicas también pueden ser muy importantes, el peso de las organizaciones cívicas, que vaya cambiando la mentalidad y en vez de que el tema más importante sea la última cosa que ha pasado y que la opinión pública en los medios de comunicación te están señalando, no, que sea una preocupación por la pobreza. Si de verdad la preocupación por la pobreza, supongamos, fuera la prioridad política, de verdad, pero es que no lo es. En las campañas electorales no conozco ninguna, ni una, de ningún partido, de los que se dicen de un tipo y de otro, ni una en que eso ocupe un lugar relevante. No digo el primero, relevante. Supongo que aquí pasará igual, no lo sé. Esto no me, y por eso me meto conmigo mismo, por así decir. Y los dejo como reflexión para ustedes en su terreno. Pero eso es muy grave, por ahí es por donde iría yo. Y en las universidades, nuestra tarea intelectual. Pero eso de que hables con los economistas o que no puedas hablar de estas cosas siquiera, porque no, cada cual está en su Olimpo. Y los filósofos igual, ¿eh? Cuidado. No es que me esté... No, no, en filosofía pasa igual, y creo que lo hemos comentado otros días. Es decir, en filosofía, hablar de economía, lo comentamos, eres el agente del mal, porque estás hablando de algo perverso. Pues mire, no, no. Ni la arrogancia de un grupo, un sector de economistas, ni ese purismo del filósofo. No, así no avanzaremos, a mi modo de ver. Por ahí es donde iría. Entonces, no hacerse ilusiones, pero empujar la rueda con nuestros dedos hacia donde vaya en la dirección que creemos más oportuna. Buenas tardes, mi nombre es Iliana Rodríguez y trabajo en este campus. Primero que nada quiero agradecer a la cátedra de Alfonso Reyes el que lo haya traído. A lo largo de esta semana escucharlo ha sido un gozo y un privilegio, de verdad lo felicito por su erudición. Quiero preguntarle en torno de los temas que ha tocado y particularmente el de este día, que observo que ciertamente para lograr la ética del buen vivir que se desarrolla realmente en dos planos, en el plano nacional y en el plano internacional, ¿cómo contrarrestar la imposición de la escala de valores o de la ética de organismos tan poderosos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que dice, yo te presto bajo un lineamiento de gobernabilidad, desciende la corrupción y te presto? Ahí veo en su máxima expresión el concepto de Adam Smith sobre el egoísmo para lograr la autosatisfacción a través de la economía. ¿Cómo evitar o contrarrestar la imposición de esta ética de unos cuantos, porque finalmente el Fondo Monetario lo presiden solamente algunos países en estas potencias económicas, cómo contrarrestarlo y cómo desmentir, por ejemplo, la falta de ética, si hoy día también se cuestiona, por ejemplo, la ética del presidente del Banco Mundial, Wolfowitz, en los escándalos amorosos que hoy sostiene? ¿Cuál sería, cómo contrarrestar esta fuerza si hablamos de que queremos, a través de la globalización, un modelo ético? ¿Qué opina? Pues, hombre, yo creo que la única solución, que no está en mis manos, pero sí que podemos los ciudadanos y los intelectuales de cada campo insistir continuamente en la transformación de estas instituciones. Además, lo dice todo el mundo, pero que se lleve a cabo. Claro, los poderosos más poderosos no quieren, no ponen nada, porque claro, si los países más poderosos no tienen interés y justamente este tipo de organismos depende de ellos y además de una distribución, porque se distribuye el poder hasta en los representantes que las ocupan. Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Aquí dirige fulano de tal, de tal procedencia esta institución. Hasta eso es así, pero así. No hace falta ir muy lejos para saberlo. Lo sabemos los mortales más normales, pues imagínate los demás. Entonces, claro, transparencia, transformación para los ciudadanos de estas instituciones. Lo contrario es una tomadura de pelo. Y que nuestros representantes, modestamente, pero uniéndose también, igual que se unen para unas cosas, dar prioridad a esto, porque si no se solventa, como usted muy bien dice, si no se tocan estas instituciones, que son las que tradicionalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se instituyeron para eso, para dar un poco de orden, de equilibrio, establecer ese tipo de orden internacional, y fue un gran logro como tal, porque no es fácil poner de acuerdo. Hombre, que no se degenere. Entonces, la única solución, en primer lugar, es tomarse muy en serio la transformación de estas instituciones en una dirección determinada y que sea más transparente y, si se quiere decir, más plural. No voy a decir ni siquiera más democrático, para no ser sencillamente demagógico. No, pero más plural.
no tan intergubernamental, sino más plural, que muchos puedan participar, vigilar y darse cuenta a través de la transparencia. Y en segundo lugar, no ceder a equívocos acerca de modelos éticos. Usted ha aludido, por ejemplo, al modelo de egoísmo, tal, esto revisarlo, y esto es tarea nuestra, no equivocarnos. Por ejemplo, en Adam Smith, y eso sí que me permito decirle, por ejemplo, Adam Smith es mucho más rico que una interpretación. Esto ya es más intelectual, pero es tarea nuestra de las universidades. ¿Por qué? Porque si no, si cedemos fácilmente a ciertas interpretaciones que son falaces, incluso falsas, estamos perdiendo recursos intelectuales. Y entonces es como si dijéramos, este recurso se me lo llevan en sentido contrario. No, Adam Smith es insuficiente, modestamente lo digo, pero es muy aprovechable, porque Adam Smith tiene una teoría de la simpatía. La teoría moral de Adam Smith es la simpatía, no el egoísmo. Pero mira cómo algunos han querido transmitir sistemáticamente que es el egoísmo. No, no, es la simpatía. Y en el intercambio hay un interés de intercambio. Pero la doctrina moral radical de Adam Smith, como expone él en la teoría de los sentimientos morales, es la de la simpatía. Y la simpatía es la interacción sentimental, la atención por el otro. Y empieza así. Aunque el malhechor más malhechor, por malo y fatal que sea, todo el mundo, estará equivocado o no, pero al menos no se le puede decir que él no lo decía, tiene un sentimiento de relación con el otro, a lo cual le llama simpatía, tiene un pathos sin con el otro. Entonces, sacarle todas las ventajas que tiene también a Adam Smith. Esa sería la otra vertiente un poco más académica, que de la doble vertiente que tenía su pregunta. Yo tengo otra pregunta. Sí, sí. La homérica. Sí. Y tiene que ver quizá un poco con esto. Bajo el telón de la guerra económica que planteaba hace un momento, y perdón por la desviación trágica que tengo a los clásicos, voy a Heráclito, el filósofo de Éfeso, que exalta la guerra como generadora de todas las cosas y como ley universal de justicia. Es decir, por un lado, la existencia surge de una contienda entre opuestos, lucha entre contrarios, depende cualquier generación y debe venir. Y por otro, la guerra es la ley universal de justicia, porque de la contienda se distinguen los libres de los esclavos, los mortales de los inmortales, los nobles de los súbditos. Y con base en esta distinción puede distribuirse la justicia. Incluso se ha atribuido a Heráclito la idea de Zeus, que Zeus, Polemos y Dique, justicia son lo mismo. ¿Cómo podemos observar esta postura de Heráclito frente al telón de la guerra económica? Oh, esto es una pregunta genial, ¿eh? Esto es chulísimo. Esto es volver a los clásicos, al trasfondo. Pero no está tan lejos, no está tan lejos de nada de lo que nos pasa. Por ejemplo, este es el trasfondo de esa metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Este es el trasfondo y hay que explicarlo bien. Y ya que haces esta pregunta, aprovecho la ocasión para que se vea. Esto es una pregunta metafísica, sí, sí. Una pregunta de filosofía más profunda, pero que mire si tiene aplicaciones de la insociable sociabilidad de Kant, de la metáfora de la mano invisible, de la dialéctica de Marx, de la astucia de la razón de Hegel, tiene, y más, de la armonía preestablecida de Leibniz. Y todo proviene de la armonía universal del logos. Eso es una especie de confianza, equivocada o no, muy equivocada. Pero ahí está una de las claves de nuestra reflexión. Cuidado, porque el ser humano vive de esa armonía, de esa creencia de armonía de fondo, de que dique, justicia, y polemos, y mucha gente lo piensa, que cree, esto te ha pasado, la guerra es el padre de todas las cosas. Y eso te pasa porque la armonía, los estoicos lo pensaban, lo cogieron. Eso es lo que hemos de pensar. ¿Es suficiente eso o podemos intervenir? Entonces, lo moderno también es que nosotros podemos tener nuestra parte en ese logos. El logos no es un logos que prescinda de la intervención. Y de eso también tenemos que hablar, porque entonces la mano invisible se puede ir convirtiendo en mano visible, como han dicho también otros. Hagamos visible lo que parece también invisible. Puede que haya algo de invisible, y lo hay. Porque no lo podemos conocer incluso. Es lo que los economistas en esto nos han hecho ver, que hay consecuencias que son impredecibles y que cuando uno quiere algo y tiene intención,
las consecuencias no tienen una vinculación directa con la intención, eso también, pero no todo es así, las dos cosas. Entonces, este tipo de reflexiones, que parecen muy así filosóficas de fondo, son cruciales para entender figuras de la economía moderna y contemporánea que están siendo muy relevantes y que debemos estudiarlas. Hemos llegado al final. Ah, pues sí, simplemente palabras de agradecimiento a los organizadores, a esta prestigiosa y significativa Cátedra de Alfonso Reyes, a todos los presentes por sus preguntas, porque como ven, me encanta el poder dialogar, porque estoy convencido que esta sí que es una de las medidas que en nuestra, a escala nuestra, podemos establecer desde las universidades, porque las universidades pueden hacer más de lo que parece, pero es cuestión de que pongan empeño en el asunto. Muchas gracias.